En la antesala de un partido, como se decía antes, no apto para cardíacos. Total, ponele. River y Boca, ¿eh? Yo que estoy operado, ¿no? ¿Y vos, pero vos sos imparcial. Tu cardiólogo, ¿te da algún tipo de...? ¿A vos qué te importa? No, pero si no es apto para cardíacos, para todos los cardíacos. No, bueno, pero jugando con quién es hincha. Es para los cardíacos hincha, ¿eh? Porque un cardíaco hincha independiente no le importa. No, pero cuando yo jugando al truco, juego al truco, bueno, al truco, decimos... ¡Te vendiste, este boludo! Final no es apto para... Hay gente que se pone nerviosa. ¿De qué? ¿Vos evitás el problema? Esta piba es inimputable. ¿Vas a la cancha? Creo que divina, voy a ir. Pero... Cada día la quiero más. Sí, me dan la impresión que no va a terminar el partido. ¿Qué? ¿Por qué? Termina el partido. ¡Ah, qué bomba! Ah, bueno, esperá. Ahora lo vas a argumentar. Tirando. Vamos a ver el informe primero. Que yo siempre te vengo a ver. Champán Rosé. Sí. Que otro día el licenciado... A la gente de Cutralcó, que me atendió muy bien. Muy bien. Y en Cutralcó todo el mundo estaba enterado de un incidente que hubo acá en este programa entre MC, no sé quién es MC, y Recondo. Un gordo así. Manager Community. Community Manager. Sí, ah, porque vos no viniste jueves y viernes. Es verdad. Cuidado. Porque nuestro Community Manager, CM, ¿no? ¿Qué carajo es Community Manager? ¿Qué carajo es Community Manager? Yo tengo esta ira controlada. Venga, chicos, ¿cómo les va? ¿Te ves titular? Mañana te ves titular. Mañana tiene que ir de entrada. ¡No! Estos muchachos dicen que tienen Guanchope, 53 ¿vos? Años. Sí, te ves Guanchope y Zárate. 50... Tres arriba. Saludos para... ¡Y quiero que me escuche, carajo! Ah, muy bien. ¿Pero qué gritas, Horacio? Estoy haciendo una encuesta con los... Horacio dice que los hinchas de Boca no quieren que juegue Tevez. Los hinchas de Boca. Horacio dice Boca, que no quiere que juegue Tevez y vos te enojas con los hinchas también. A Boca, Horacio Pagani, Horacio periodista. Sí. Horacio no le importa lo que quieren los hinchas de Boca. No me... Calma, calma, calma. A propósito, a parece que lo hace. Y a la gente. Parece que es ese el inocente a propósito. Horacio. Es ese el inocente a propósito. Pero yo no le dije nada que le preguntara a los hinchas. Fue solo el trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? De Carlos Tevez. No. ¿Qué le más? Y hay batacazos en la historia del fútbol. Y yo no sé, yo batacazo no Alfaro, es una palabra mal empleada, pero no importa. Ah, mira. Batacazo. Fracaso grande e inesperado que se obtiene en un proceso o actividad en la que se habían puesto muchas esperanzas. Exactamente lo que sería. No, claro. Está entendiendo el diccionario al revés. Lee de nuevo. Sería un batacazo que River pierda. Batacazo, claro, pero no, sería un batacazo que River pierda. Pero no, que va a caer. Claro. Mira, pero si yo estoy hablando de River. Te lo expliqué, carito, y ahora lo quería dar vuelta. Pero ahora habla de lo de River. Escuchen. En esta. Vive, pero, en esto de las palabras, soy campeón mundial y tal vez no universal. ¡Mira lo que dice este! ¡Te cago atropada! ¡Pero expulsame! ¡Mira lo que dice este! ¡Está viendo! ¡Leyendo al revés! ¡Eres extraordinario! Horacio, es mucho, no, según, mucho. Pero bueno, según la definición... ¡Eso cortadito! ¡Eso cortadito! ¡Chau! Ahora es para resguardar tu salud, que hoy te fuiste apurado, o tenías ganas de hacer piso, o te querías abandonar ese estudio de inmediato. Sí, ¿Qué te sacó esa ira contenida? Yo digo, quiero decir con todo cariño, somos periodistas. A mí no me, digo la verdad, con todo cariño, no me importa lo que... Si vos sos hincha de Boca, ¿qué vas a decir? ¿Quién gana? Boca. Sí, claro. Si vos sos de River, ¿qué vas a decir que gana? River. Entonces es un tapón. Aguante River. Ponerle los micrófonos a los tipos ahí, 10 tipos de hinchas. Tiene que jugar Tevez. Pero sí, tiene que jugar Tevez. ¿Qué le va a decir? No quiero que juegue Tevez. Tiene que jugar Tevez. Esa pelotudez. Nosotros nada podemos hacer, somos periodistas. Pero te la querían poner a vos porque vos dijiste que el hincha de Boca no quiere que juegue Tevez. Yo no dije. ¿Cómo voy a decir hincha? Yo no sé qué quiere el hincha de Boca. No me importa, yo soy periodista. Claro, no está para yo analizar. Yo no estoy para analizar lo que dicen los hinchas. Ahora, ¿de dónde sale este augurio? De que no termina el partido. De que el partido no termina. No termina. Agorero. No termina el partido. ¿Por qué? ¿Cómo? En el va a durar 90 momento, minutos los partidos. ¿Vos decís en el que mismo va a haber momento incidentes? Que hace con River, claro, el partido. ¿Pero de qué forma termina? No, la agenda no va a permitir que siga. Pero ¿y vos aprobás esto? ¿Cómo voy a aprobarlo? Te digo lo que va a ocurrir, simplemente. Primero, ¿por qué River va a hacer un gol seguro? No. Y bueno, 0-0. Faltando
5 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Igual. No, bueno, igual, no deberíamos apoyar esto ni siquiera. No, no. Igual tus pronósticos son... Le haría muy mal al fútbol. Pero por supuesto. Pero ¿por qué no podría Boca hacer 2 goles y más también? Con la historia que tiene y el plantel que tiene. El plantel. Te veo apostando poco para el equipo de Alfaro. Te voy a decir cómo están las apuestas. ¿Cómo están? 7-0-5 paga Boca, 1-0-7 paga River. Hay un poquito de proporción. Favorito, ¿no? River. Claro. Muy favorito River. Pero los partidos hay que jugar. Los partidos hay es que un River jugarlo, Boca. Pero es que, si fuera un partido que vos decís, hay que jugar el partido, bueno, puede ganar cualquiera. Sí. Ahora, si River, la circunstancia indicara que hiciera un gol, Boca tiene que hacer 4. Bueno, pero no seas pesimista. Empezá, pensá que a los 10, a los 11 del primer tiempo, No, di, pongan así, porque no está. Sí, pero de otra forma. Pero hay que resumir, Pagani, lo que dijiste no entra, hay que resumir la idea. Bueno, más o menos dijiste eso. Que Boca está mal, poné, grama. Pensá que a los 10 minutos un cabezazo de Lisandro. 1-0. 1-0. Bueno, ahí ya cambió todo. Sí, tiene que hacer otro más para ir a los penales. Bueno, podría pasar. Está muy difícil. Ojalá no se dé lo que vos decís. No, yo, ojalá. Si no tenemos el ojalá no se dé porque yo voy a ir a la cancha. Tenemos el miércoles informe de Sastre mal por lo que anticipó pagando. No, esperemos que no, de verdad. Bueno.